Yo siempre voy a decir que el sol da una vitamina tan increíble a la vida. Además que Dios es tan grande que uno siempre lo sigue bendiciendo. ¡Hola! ¡Fan peruano! ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cami Zuluaga. Les cuento que me vine a Perú para el evento tan increíble que mañana tendrá Saison. Y les cuento que por ahí me chismearon que Perú es la mejor gastronomía del mundo. Así que Saison nos va a llevar a probar platos espectaculares. ¡Acompáñennos! ¡Cam Perú es precioso! Miren esa belleza. Cami, ¿qué estás haciendo? Estoy haciéndome un lettuce wrap delicioso. Súper fácil de hacer. Lo único que tienen que hacer es coger una lechuga y meterle esto. Y probarlo. Y enrollarlo. Del 1 al 10. 11. Del 1 al 10. 11. Mis bebés, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy no los había saludado. Quiero decirles que estoy encantada con Lima. Hoy nos hizo un día espectacular. Qué ciudad tan linda, hermosa, mejor dicho, enamorada. La comida, ni hablar. Les cuento que les estaba grabando vlog. Estoy muy triste porque se me volvió a dañar la pinche cámara. La semana pasada la había mandado a arreglar porque se me había dañado, ¿se acuerdan que les dije? Y se me volvió a dañar con el mismo error. Voy a volver a Bogotá a decirles pues como que me lo den por garantía porque pagué un montón. Pero bueno, estoy tratando de grabarles con la cámara del celular, que obviamente no es lo mismo, pero se hace lo que se puede. No les acabo de subir un IGTV porque yo les prometí que así no fuera en el canal de YouTube, les tenía un video semanal siempre. Yo sé que la pinta está bastante abuelusca, o sea, cuando me estaba editando yo decía, parezco una viejita, una señora. Pero es lo que hay, esa es mi vida y mi ropa de ahora, no mentira. Es que en serio, ese día en Bogotá estaba haciendo mucho, mucho, mucho frío y mis gafas son mis gafas, entonces pues nada, vayan a darle like a la abuela. Ya estamos aquí de regreso al hotel, me puse cómoda porque yo no puedo como descansar si no estoy cómoda. Vamos a descansar un ratito y mientras yo tengo aquí mi laptop. Ay, por cierto, así me rompí la nariz una vez. O sea, estaba así en mi computadora y adiós. Y por eso me salió huesito. Pero bueno, me desvié del tema, estoy en mi laptop, estoy intentando descargar el video y subirlo. A ver si les puedo subir video hoy a YouTube, pero si no, pues mañana. Y quiero saber, voy a hacer una encuesta aquí, quiero que me digan si soy la única que de verdad yo llego a mi casa, me pongo pijama, o sea, aunque no vaya a dormir, yo amo la ropa, amo la moda, pero eso de tener ropa apretada en mi casa para descansar. Y logré subir el video, tienen que ir a verlo, de verdad, no es por nada, pero está divertido, así que desliza hacia arriba para ir a verlo. Estamos en Lima, estamos en Perú y vinimos a un evento de Saison oficial que es mañana y es una sorpresa para nosotras también porque es el evento más importante y lo he estado esperando hace mucho tiempo y va a estar bomba, así que tienen que estar conectados conmigo para que vivan esta experiencia. Oigan, tengo que admitirles que ya casi no me gusta el pollo. Ahora solo me está gustando la comida fusión. No sé qué está pasando conmigo. Renací, renacida, subiendo el nivel. Estoy más fina, pero oye, el pollo es fino siempre, ¿ok? Me
Pero amigos, sí, tenía que confesarlo. Ya hace mucho no como pollo. Que si Pelusa era hombre. Pelusa es nombre de gato hombre, masculino macho. Es una gata mala amiga. Uy, es que quisiera decirte todas las groserías. Ahora ella dice, es que quién es Pelusa. Ah, pero es que dice hombre mujer y macho hembra. Es mi gata, es mi gata. O sea, esta cree que Pelusa era macho y esta creía que quién es Pelusa. No. Ya que me desperté un poquito, quiero mostrarles ahora sí lo que vimos anoche. Vean esto, vamos a abrir esta cajita linda de Sizos. Y trae, wow, Sweet Black, pestañinas, labiales, los mejores del mundo, que los amo con mi vida. Y por aquí hay una cosmetiquera muy bonita, wow, con más cosas por dentro, vamos a ver qué es. Adentro de la cosmetiquera viene otra un poquito más chiquita, pero acá hay brochitas de Sizon. Y viene sombras de alta cobertura, un rubor compacto para el rostro y esto que me parece muy cool porque es para el contorno, vean esto, o sea, está clarito y oscuro.
un montón de parchecitos bonitos. Y uno lo que hace es escoger un neceser y aquí se los pegan. ¡Sí!